Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Ayer domingo de inamovilidad obligatoria, policía de la comisaría de Tarapoto realizó múltiples operativos para garantizar el cumplimiento de esta determinación. Personas que hacían delivery, pero sin la autorización respectiva, y los que transitaban como un día normal fueron multados. Autoridades inspeccionaron esta mañana el sector de la nueva vía de evitamiento, donde la semana pasada se produjo un trágico accidente, donde murió un motocarrista y terminó gravemente herida una madre de familia. Trabajos para darle un diseño seguro y evitar más accidentes empezarán dentro de los próximos días. Obreros que laboran en obra de construcción de defensa ribereña de la zona de Cancún en Morales paralizaron trabajos por falta de pago de sus remuneraciones. Aseguran que hace un mes empezaron las obras y hasta ahora no les hacen llegar un solo sol de sueldo. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.